Vi a alguien aquí, güey. Pensé que alguien estaba aquí abajo. Buenas noches, banda. Bienvenidos a todos. Está aquí con nosotros el buen camaleón. Estamos haciendo un poco de silencio. Desde que llegamos se oyeron ruidos, pero no está el chavo. No está el amigo. ¿Cómo están a todos ustedes? Bienvenidos. Sí está raro, ¿eh? Hoy tampoco hay reto de compartidas, banda. Esa no estaba. Camarena está haciendo. Siente aparentemente tranquilo. Gracias a todos, Tom. Ya se recuperó el inventado Tom. ¿Te acuerdas? De Cuauti, el barbón, que nos llevó a un panteón. Apenas. Bienvenidos, hermanos, a todos. Esmeralda, Fantasmita, Ángel del Inframundo. De hecho, aquí sacaron muy buenas capturas la gente. Buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Viste? Mira, mira, mira. Esto. Hasta se movió, güey. A ver, aviéntamela otra vez. Te la acabo de aventar. Querido Vampi, saludos. Al extremo Arturo, saludos. Maisa, Melissa, Adriana, Nancy, gracias por estar aquí. ¿Por qué no me la avientes otra vez? ¿Tú qué sabes un poco más de este pedo? ¿Esto es todo? ¿Sabes de algo de estos? ¿No? Gracias, Sinaloa, y su maquillaje y más. Saludos, feliz año. Síganla, chicos. Muy buenas transmisiones. Especialmente para las chicas. Hola. Soy algo acá afuera.
Buenas noches. Lo que vimos que eso se movió cuando llegó. Vamos a tener que subir porque parece una sábana. Hay que checar. Feliz año a todos. Gracias por estar aquí. Vamos, caballo. Hola. ¿Quién aventó eso? ¿Me lo puede volver a regresar? Voy a subir. Voy a dejar mi lámpara aquí porque ya no trae. A ver si no le salen pies. ¿Quién fue? Se oyó allá atrás, ¿eh? Buenas noches. Le llegas tú por aquí, yo le llego por acá. Va, yo me voy del otro lado. Buenas noches. Hola. Como si hubiera caído de... ¿Quién anda aquí? ¿Viste cómo no nos dejaron subir, güey? Niña, pequeña, yo no había visto sus tenis. ¿No? Los que están atrás de ti. No los había visto. Se fue la luz, pequeña. Bonita, qué traviesa eres. ¿Qué? Está apagado y que apague esta madre. Ya lo de traer, entonces espérame. ¿Puedes apagar? Sí. Sí, ya. ¿Qué fue esto de aquí? Ya ves que ladrando pensé que había llegado alguien.
estamos subiendo y se oyen los ruidos. ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? Allá arriba, güey. Ay, es arriba. Buenas noches. Hola. ¿Hay alguien? Buenas noches. Amigo. Hola. No lo toqué y sonó esta mamada. ¿No te regresé? No, güey. ¿Sí viste el golpe? Sí. No, es que siento que si lo toco como está inclinado, se vaya a caer. Pero nada más me hice así para asomarme y tronó. Huele horrible. No pases, hermano. Pequeña. Uy, algo tronó acá. Hola. ¿De qué lado? Yo siento muy tranquilo, pero a la vez escuchan cosas raras. Banda Camarón está sacando el video externo a esto, como el detrás de cámaras. Lo que sí no dejo de ver son juguetes de niños, y este es de niña, mira. Pequeña. Yo creo que por allá no. ¿Dónde? Yo creo que por allá no, está muy sucio, ¿no? Uy, mucho excremento. Uh-huh. Déjame pisar así nomás de aquí. Y es que por abajo, esta es una de las ventanas donde se asoma la niña.
Me cone, gracias. Mantengan al tanto sus audífonos por cualquier cosa. El clásico tren no falla, sí, en las transmisiones. ¿Qué pedo? O el chiflido, alguien chifló. No mamen. Camarón está checando. Eso está muy alto. Como para que chequen nomás, hermanos. Buenas noches. Se oyó un golpe y al oírse eso, se está moviendo esa lámpara. Y créanme que estamos... ¿Cuántos metros te gusta, hermano? ¿Cinco? ¿De altura del suelo ahí? Como 8. 8 metros. Ver. Que hay una persona en el techo, dije. No hay cómo subir. No hay acceso. No hay acceso. A ver, vamos a buscar. No, ya lo sé. ¿Sí? Pues, ya está donde se veían los juguetes. Ajá. No hay una escalera. No hay escalera para allá. No. ¿Tú crees que si hubiera visto, no te hubiera dicho vamos a subir? Sí, claro, hay que explorar toda. Por eso se me hizo muy extraño, muy, muy extraño. Bueno, es una altura tremenda que... Está cañón. Sí, hay que tener cuidado. ¿Qué fue eso, güey? Soy un guamazo allá. La energía que está aquí. La invito a que se manifieste. Todavía se sigue moviendo esa. Dice Henry que fue una persona de negro. Le voy a poner el cuenco. Está muy extraño. Sí está más calmada que otras veces, la neta. Te soy honesto, pero eso creo que nunca había pasado eso. De la lámpara. Se sigue moviendo. Si consiguiéramos un palo para que viéramos la altura. Ah, mira, aquí hay uno. No. Déjame ver si le atino. No, necesito tener buen tino para atinarle. Ah, está muy alto, definitivamente. Eso estuvo muy extraño. Le quería dar nuevamente. Sintiéndome yo muy profesional. ¿Es que ya tampoco está el peluche? El peluche, güey. Ya no está. Tienes mucha razón. Lo que no sé. Ah, mira, aquí está una rama. Vamos a hacer una simulación de la altura de esto para que vean. Voy a. Ah, hazme el favor, hermano. Me imaginé. Pues, o agárrame tú. No, a ver. ¿Va? Digo, también estoy... Él está más alto que yo, camaleón. Más. Cheque nomás la altura de esta lámpara. No, mames. No. Ven a camaleón. ¿Cómo creen que...? No. 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 Es mucha. ¿Como seis? 6 metros más o menos. Y sé yo. No.
Impresionante esto de la lámpara, No, igual, desde ahí arriba para acá, igual, yo creo que va a ser lo mismo, si no, a lo mejor 7 metros de separación. Sí. Buenas noches. Mi hermano Dani GC, saludos. Aquí anda el buen Dani. Saludos a mi gente sombra paranormal. Gracias, Ernesto. Nelson, saludos. No seas mamón, güey. Si ha de ver a alguien, güey. Claro, no. ¿Quién anda ahí? Bueno, nosotros llegamos, nosotros somos solterones, ahorita estoy tranquilo. Hola. ¿Quién anda aquí? Buenas noches. Estamos haciendo un video. Hola. Voy a hablarle como si tuviéramos, vamos a hacer un Spirit Box manual. Preparen sus audífonos, banda. Niña. ¿Dónde estás? No te escucho. El tren no falla. ¿Cuántas compartidas llevamos, banda? Se metió algo aquí, güey. No mames. Sí. Sí. Qué extraño. Ojalá se haya captado algo. Bienvenido a todos los nuevos que van llegando, gracias por compartir. Ese es de un ¿Como pequeño. de niño o de mujer? ¿Eh? Me dio curiosidad. Primero me llamó la atención la huella de los perros, o del perro que se metió aquí. Ah, es un carro. ¿Oh, sí? Nadie, güey. El tren. ¿Sabes dónde me gustaría que fuéramos? Al cuarto de allá.
se dejó de mover esto así. Ya. Dice, póngale talco al piso. Pues con la tierra que tiene. Basta. Vamos a los otros cuartos. Ah, vamos a panear este lugar de fuera. Porque muchas veces ustedes... Por fuera, porque ustedes sacan sus capturas buenísimas. Y es que nos hemos salido, camaleón. Uh-huh. Hemos estado aquí transmitiendo y se oyen ruidos adentro. Sí. Sí, tengo que no tiene. No tiene para no subir a la azotea. Acceder a la azotea. Ni de este lado, ¿verdad? Uh-huh. Es que se veía. Podría ser que estaría ahí. Pero no. Muchas gracias a todos los que van compartiendo. Mañana posiblemente vamos al bar de la niña Alexis. Mira por acá, cámara. Dice Gaby Soez, se vio algo de blanco, hay que checar ahorita. Ahorita le damos otro paneo, un poco más tranquilo para que saquen buenas capturas, banda. ¿Mande? Sí. De hecho parecen baños. Esta propiedad está, no está muy grande, pero tiene lo suyo, ¿eh? Sí. En construcción. ¿Esa madre es un grafo o es alguien que está ahí, güey? Ahí abajo. Pareciera, ¿verdad? A ver. Sí, es un grafo, ¿verdad? Mames, tenía así como que... Las pequeñas siluetas, sí, ahí. Listo, banda, les dejo un poquito más de tiempo para que saquen sus capturas. Así. Chele Magaña, Micone, gracias por estar aquí. En la ventana hay alguien. Güey, se oye adentro.
parece que estuviera alguien adentro. Uy, güey, ¿tú lo estás oyendo? Chequen, chequen por favor. Los que tienen audífonos, se oye como que están pegando allá adentro. Y el tren no va a dejar. Sí se escuchan golpes, David. Ve, güey. ¿Fue eso? Se oyó algo al lado tuyo, güey. Se oyó así como algo así. Ese es un cohete. Yo espero. Pero se oyó algo al lado tuyo. No, pero yo espero que sea un cohete. Sí, güey. Pero un fuego pero técnico. No un cohetazo. No. Qué raro. Dicen que en la ventana chica. Ahí. Nadie arriba. Está muy alto como para que alguien se sienta sí. Allá arriba. Teniendo en cuenta que donde termina el letrero de Cede Sol y de este lado, sí. Donde terminan es más o menos a la altura de la del pecho, ¿no? Arriba del estómago. Sí. Imagínate la de hasta allá arriba. Pues dicen que la niña se asomó de la. De la de allá arriba. ¿Quieres intentar tu cuenco tibetano? Sí. No, no está el chavo, ahora no vino. ¿Me la agarras, hermano? La transmisión. ¡Eh! Vamos a ver. Donde quieras. Si quieres hasta en la recepción. Ahí donde se meneó la lámpara. Ah, donde se meneó la lámpara. ¿Alguna entidad que quiera acercarse hacia nosotros? Que se manifieste. Ahí traigo agua bendita. ¿Quién ocupa? Acérquense. Hola.
No, no capté. Lo que sí no siento que ya no está la línea aquí. Porque la línea, por eso me dejaron. Los perros. Sí. Cuando se acerca a mí. Nena, ¿sigues aquí? Yo lo siento. Tranquilo, ¿eh? ¿Sabes cuál va a ser? Yo siento algo padre, que a lo mejor sí se fue la niña, güey. Puede ser. Yo no la he escuchado. Porque aquí me acuerdo que les dejamos una veladora, ¿no? Esa canica y un faraqui de los que son para la calaverita. Ok. Pero yo por el momento, niño o niña, no hay. Siento que esto se tranquiliza respecto a eso. No sé, a lo mejor, digo yo porque no la siento, no la escucho, pero la banda es la que me puede decir que. Que sí se nos hizo raro sobre la lámpara. Sí. El cobro. Te digo que esto ya no es de la niña. Esto es diferente, pero está muy crecido. Te ofrezco agua bendita. Ven. Acércate. Ay, pinche perro. ¿Sí? No sé, ni sé, güey. No está adentro. Manifiéstate. Cuando tocas el perro se pone al terror. Un poco de eso y porque nos está viendo, ¿verdad? Sí.
como... ¡Jóbole! Se fue arriba, güey. Cobrón. De que hay algo, pero la niña ya no está. Estaría bueno que ahorita viéndonos nos vayamos con la, ahora sí, con la transmisión, porque la verdad es que siempre los malentendidos, ¿no? De que viene alguien más con nosotros. Y eso, pero digo, a veces no hay que comprobarles nada, ¿no? Pero para que vean que lo que estuvo pasando aquí. Si ni el chavo estuvo hoy. ¿Cuánto llevamos, Carmen? De sí. Vamos, vente. Ya nos vamos. ¿No quieres agua bendita? Manifiéstate. Por la actitud no creo que quiera agua bendita. Buenas noches. Interesante, pero también está tranquilo, ¿eh? Sí. Interesante, interesante. Sí, gordo. Ay, amor. Te dije, hermano. Ah, te entendí. Vámonos, amor. La otra vez el cuate este. Ajá. El valedor. Ajá. Que estábamos con él y vas a pasar. Sí. Describe él una bruja. Allá, güey. Allá la describe que se pone. Es una bruja chaparrita. Ah. ¿Ahí dónde? Ahí derechito. Hay otro chiflido así. Sí. En un... O sea, del lado donde está la mata verde. Hasta
así. Ajá. Una chaparrita güera. Bruja. O sea, le vio hasta el cabello. Sí. La describió. Ajá. Sí, se me hizo raro, güey. Vete en el carro que no oiga nadie. Ah, ya. Oiga. Tú oiga. Nadie viene atrás de nosotros. Espero. ¿El perrito? No, me refiero a si algún vivo. O un muerto. Que no se suba ahorita. Sí, dicen que sí chiflaron. Dicen que sí había algo arriba. ¿No sí chiflaron? Sí, que sí. Sí distinguieron. Ah, perdón. El chiflido. Ah, caray. Pues yo dije que sí se oyó. Sí, se escuchó. Ah, me lleva. Me lleva ahí. Maldita. ¿Cómo no me había fallado? Caris fue. Qué suerte, pues si llegamos hasta acá. Caris fue. ¿Qué dijo? Que no, no ves cuando saliste, que no te daba miedo venir hasta acá con el carro así. No. Eso no es la llave. A ver. ¿Cómo le está pasando sus vibras al carro? Estoy... Está poseído tu carro. Miren. Checking in. Miren. Aquí. Ya. Pero no veían. Estaban todas las... Hasta arriba y bajaban y iban y venían. Tienen un bailongo ahí. Sí, las agujas se pusieron locas. Pero está raro esto. Que no esté la niña. Y ahora, este carro ya lo habíamos reparado, ya no teníamos el problema. Dice. Tanto así que llegamos bien aquí sin problema. Y vean ahorita. No mames. Y dicho una. Karina, ¿qué le hiciste al carro? Y una, dicho dos. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, no quiere, güey. Pinche poseillo, hijo de su bomba, güey. Que le des una limpia a tu carro. Yo creo que sí, porque no había fallado. Desde el 31, ¿para qué el carro ya había? Me da risa tu cara. Déjame ver. Creo que el salitre soy yo. Déjame. Tenía mucho que no me subía este carro. Pero vuélvete a estacionar sobre el top, hijo. Ahí va, caguamo supermecánico. Ah, ya sabe, Ana, pero... ¡Cone! Saludos. No, la batería está bien. Sí, ya. Era un sensor del árbol de levas, pero creíamos que era eso, pero parece ser que no. Ok, eso que oyen de fondo son Caguamo portándose como cavernícola con su carro. Dice Lalo Glass, siempre falla cuando el camaleón se sube. Échale gasolina, cabrón. Ya. Eso fue lo primero. No seas mamón. Sim, salabín. Ya, está bien. Enciende. Ya es lo que se te chinga la madre. Espérate, ¿no? Dale unos minutos. Relájate. Pues. ¿Más? Ya le di una O. Le dimos una hora de transmisión parado, güey. A ver, ¿sí llevamos una hora? No, pero casi. Faltan 9 minutos. Hijo de su bomba, man. No se le había pegado la entidad malévola. Güey, no fallaba ya, güey. Ya ves que te dicen, por mi culpa. Pinche camarón. Salitre. No mames. No quiere la nena que te vayas. No, sí, que me suelte. De hecho, la idea, ¿se acuerdan que el valedor que estaba aquí
Dijo que para allá atrás estaba un parque. Quería ir a pasear sin cortar, güey. Pues puedes irte a pasear, córrele. Pero no sé cuánto Okay, ¿qué tiene distancia? distancia. Déjame le bombeo el freno. Güey, esto sí está preocupante. Y tú rascándote tu mano. No puede ser. Preguntan que si sabes orar. Sí. ¿Qué hora la? ¿Qué hora de? Perdónenme. No quiere, señores, nos hemos quedado aquí varados. Que se baje el camaleón para que prenda el carro. Puede ser, hermano. Güey, neta, me voy a bajar. Si me bajo y arranca tu chingadera, puta, voy a hacer pedo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer el Tal vez intento yo soy el salitre. para que prenda ahora. A ver. Agarra, espérate, que con tu fantástico tope aquí. Es que está bien chaparrito el carro. A ver, va. Déjame alejo de él, pinche carro. Mira, te voy a enseñar, camaleón. Déjense enseñarle. Con la carina así le hago y arranca rápido. No lo había hecho otra El vez, carro pues. no me quiere. No lo quiere, no. Agárrame aquí tantito. Pinche carro de la mierda. Sí, ya sé. ¿Ah, sí? Sí. La última vez que me subí a tu carro me dijiste, le voy a dar, pones uno, dejas el primero desconectado. Si arranca, lo pones. Toma, llévatelo. Va. Cuando los acabes de conectar luego luego va, velos conectando para que luego luego vean, camaleón. Ahí va. Desconéctaselos otra vez, Cerbero. Un cerillazo y prende. Va de nuevo. No mames. Al de atrás nada más desconéctalo y como que lo sacudes, hermano. Va. Va. Eso No, no quiere, sí es de terror, banda. Eso sí es de terror. Se prende que se vaya el compa camaleón caminando. No manches. Ya empujen. A ver, empújalo, hermano. Vamos a hacer el cáliz. No mames, ¿lo empujaste? Pues sí, ¿qué Y hice? arrancó el güey. Bueno, arrancó con Check Engine, si sí se ve aquí el pedo, miren, ahí marca. Pinche chingadera. Dale el volante, amigo. La oración tiene poder. Así es, Alexis. Mi pobre camaleoncito aquí va agotado. Ah, pinche carro pesa, güey. Sí. Sí, pues así es. Yo pensé que sí nos íbamos a quedar un rato aquí, ¿eh? La neta. Si no es por mi compadre, camaleón. No Me la libro. carga la chingada. Dice Lalo Glass, gracias, camaleón. Échale agua bendita, pero al cama. No, me quemo. Me quemo. No. No, no, no se puso difícil ahorita. Caguamos de camaleón, qué suerte tiene. Ay, sí, ya Oh, sé. sí, güey.
Yo me vine por seguro y... Ya no quiero venir con ustedes. Ya se va a volar el tope este animal. ¿Cómo están, banda? Buenas noches, gracias a todos por compartir. José Delgadillo, ¿cuántas compartidas tuvimos el día de hoy, mano? Gracias, Jebus. No soy un hombre de plegarias, pero si me estás oyendo, ayúdame, Superman. Llámenme a la policía. No, gracias. Mejor sí, solito, sí salimos. Que llames a la policía para que nos ayude. No, son de gachos. Van a querer su mordida. Final épico de ese 19.000. La neta sí fue un final épico de batalla. El Stratos contra Camalín y Caguamo. José Alberto dice: ese camaleón rifa para empujar los frijoles. Pues cuando quieras, carnal, te lo reempujo. Ese cama está salado, dice la Cone. Bueno, sí nos había pasado, cabrón, pero ya desde el 31 en la mañana quedó el vehículo y mira, ya hasta dije, no, ya andamos bien a gusto, no se me ha apagado. Y ahorita me sale con estas payasadas. Maldito. ¿Vamos pisteando? No. ¿Irán al parque? No. Ya nos vamos. Fuga. No, ya. Fuga para que no vuelva a encender esta chingadera. No, capaz de que ahorita se nos queda por ahí. Este troncomóvil. Sí. Hijo, mano. Es verdad. Ya se quedó. No. Neto. No. Neto, ya se apagó. Iba a gritar más duro, pero mejor no. Con una. Tío. Te piñé. No mames. Lo prendí en segunda. ¿Qué? No, y luego con los perretos que acabamos de pasar. No, sí, gracias. Traen chacos aquí los perros. Ay, traen navajas. Por favor, no te pares. No, aquí no. No, y luego estamos re lejos, mano. Hijo. Mano. Bandita, pues ya. Al menos ya vieron que no hay nadie acá atrás. Ya, nosotros queremos demostrar. Los hubiera bajado a empujar. Sí. De por sí el carro pesa. Y luego imagínense con el bodoque. Mínimo 130 kilos de rock. No, poquito más de media tonelada. Poquito menos. Muchas gracias, bandita. Que pasen excelente domingo. Mañana nos vemos. Cuídense. Bye bye. Eso fue Caguao Paranormal. Cuídense.